Muy buenas gente, ¿qué tal? Soy Silas y estamos en Minecraft. En el día de hoy os voy a enseñar cómo hacer esta granjita de experiencia que te deja con el culo roto, compañero. Si es para la 1.16.2 y versiones anteriores también funciona. Deciros que esta versión solamente es para Java, no funciona para Bedrock. No funciona para Bedrock, esta versión solamente es para Java. Para Bedrock tenéis lo que sea la granjita de oro, que también la tenéis en el canal, compañeros. Deciros que de esta versión hay dos versiones, que sería esta que va con muritos y luego hay otra que iría sin estos muros. A mí me gusta más la versión de muros, por eso os traigo esta al canal, ya que me la habéis pedido mucho en comentarios de oye, Silas, sube la granja de experiencia que has hecho en tu survival. Y pues aquí la tenéis, compañeros. Si nosotros no venimos por aquí, vamos a probarla. Y mira, como veis, mira cuánta experiencia, ¿eh? Esto es una pasada. Y a medida que los matáis, no paran de dejar de venir. Como veis, no paran de venir, ¿eh? Nosotros, mirad, los matamos y mirad esto. Mirad, ¿eh? Es una pasada esto. Esto es una pasada y te da 30 nivelitos en un minuto aproximadamente. Tened mucho cuidado si la utilizáis, que da mucha experiencia y se laguea mucho el mundo, ¿eh? Os meto una bajada de FPS que flipáis. Mirad, mirad. ¡Pumba! ¡Pumba! ¡Ay! ¡Moríos! Morios, ahí está, pumba. Como os digo, de esta granjita hay dos versiones. Una que sería con estos muritos y otro que sería sin muritos. A mí me gusta más esta versión porque venís por aquí, hacéis así y ya, a matar. Venimos por aquí e iremos matando. Y ahí estaría. Antes de empezar, gente, deciros que si os gusta el vídeo, os invito a que suscribáis. Y si ya estáis suscritos, ya sabéis, dar un like, comentar y compartir. Así que sin más dilación, empecemos con el vídeo. ¡Ja! Bien, gente, pues si no venimos por aquí, aquí tenemos los materiales. No son muchos materiales, lo único que ocupa muchos materiales serían las hojitas. Hojitas no os he puesto la cantidad exacta porque son muchas. Contad que son muchas hojas. A más tengáis, mejor. Nosotros nos vamos a venir por aquí, serán 6 sensores de luz. Serán 64 y 35 de alfombra, ¿de acuerdo? Que esto será todo este caminito de aquí hasta 24, ¿vale? Y será las partes de aquí arriba, como veis. Esto de aquí no está contado, ¿de acuerdo? Esto lo podéis hacer vosotros. Si queréis, que veis que os hace falta un poquito más de espacio, pues lo utilizáis. Tendremos 7 muritos, 6 de madera, 21 losas, una puerta de valla, 8 vallas, 6 trampillas, 2 raíles, que esto será para coger al endermite, una vagoneta que también será para el endermite. Para el endermite también tendremos que tener una etiqueta, 64 y 6 de piedra, muchas hojas. Os recomiendo muchas hojas antes de venir aquí, ¿de acuerdo? 6 tolvas, 2 cofres, 24 de hilo, que será para hacer el temita del camino hasta allí, para que los Enderman no se puedan spawnear encima de las hojas, porque los Enderman aquí no pueden aparecer, pero una vez han aparecido se pueden hacer TP encima de este bloque, ¿de acuerdo? Y luego cogeremos Ender Pearls para invocar a lo que sería el endermite y una espada, ¿de acuerdo? La espada debéis de tener filo arrasador 3, filo 5 y la reparación para que se os vaya reparando. Y esto lo que hará es que los matará súper rápido. Ya lo estoy viendo, mirad. Vengo por aquí y los mata súper rápido. De acuerdo, vamos a ir a la zona para empezar a hacerla. Muy bien, gente, para empezar a hacerla nos vendremos a uno de los extremos de aquí, de lo que sería el End. ¿De acuerdo? Tenéis que matar al dragón, acordaros, ¿eh? Entonces nos vendremos por aquí, ¿de acuerdo? Y buscaremos y apretaremos F3G, ¿de acuerdo? Para poner lo que sería el temita de los chungs. Entonces nosotros buscaremos aproximadamente lo que sería la mitad de un chung, que sería o este de aquí, ¿de acuerdo? Nos vendremos aquí al extremo y sabiendo que sería, por ejemplo, este de aquí, pondremos un cubete de agua, ¿de acuerdo? Esto es lo que nos ayudará a bajar. Entonces nosotros deberemos de bajar hasta lo que sería la altura 1, ¿de acuerdo? Entonces tú te vendrías por aquí desde el agua, apretarías las coordenadas y bajaríamos hasta la altura 1, ¿de acuerdo? Bajaremos hasta la 1 por aquí, una más y otra. Ahí está. Tened mucho cuidado que os caéis, ¿eh? Entonces pondremos. Y como veis, ya estamos en la altura 1. Entonces ahora, a partir de este bloque, contaréis 128 bloques, ¿de acuerdo? Podéis contar unos poquitos más si veis que no os fiáis de que os puedan spawnear por aquí, porque lo que consta de esto es de que puedan spawnear en aquel punto sin spawnear aquí, encima de la isla, ¿de acuerdo? Entonces, desde ese punto contaremos 128 bloques. Que no veis seguro que a lo mejor con 128 bloques no os sentís cómodos, pues ponéis 130, ¿de acuerdo? 130, 140. Yo os recomiendo 128, ¿de acuerdo? De acuerdo, una vez que lleguemos hasta lo que sería el final, ¿de acuerdo? Este chung lo llenaremos entero de hojas. Entero, ¿eh? El chung entero. Todo de hojas. Lo tenemos por aquí. Por eso os digo que os harán falta bastantes hojas. Las hojas las podéis coger o con una azada con toque de seda, o las podéis coger con lo que serían las tijeras. Os hacéis unas cuantas tijeritas de iron y cogéis muchas hojitas. Da igual el tipo de hoja, ¿eh? ¿De acuerdo? Da exactamente lo mismo. Tenemos por aquí y lo rellenaremos todo, absolutamente todo. Es muy sencilla para toda la experiencia que te da. Es súper sencilla. De acuerdo, una vez que tengáis todo el chung entero, lo que deberíais de hacer es desde aquí contar 3, 1, 2, 3, ¿vale? Y vaciáis aquí. Allí exactamente igual. Desde aquí serán 1, 2, 3 y vaciáis, ¿de acuerdo? Y luego desde aquí serán 3 más. 1, 2 y 3. Vale, desde aquí ahora contaréis 7, que serán 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿de acuerdo? Y hasta allí contaréis 10. 1, 2, bueno, será 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, como veis. Y todo esto irá quitado. Ahora aquí pondremos cualquier bloque sólido, ¿de acuerdo? Yo cogeré piedra, por aquí, que la tengo. Cogemos la piedra, vaciamos esto de por aquí y lo rellenamos todo de piedra, ¿de acuerdo? Todo entero esto de aquí. Esto es donde spawnerán lo que serán los Enderman.
acordaros de aquí iluminar, porque si no, mientras estáis construyendo toda la parte de allí, empezarán a spawnear, ¿de acuerdo? Entonces esto venimos por aquí, todo rellenado, y por ahí está. Cogeremos unas antorchas, como os he dicho. Iluminaremos por aquí temporalmente, para que no spawnen los Enderman. Perfecto, gente, una vez que tengáis esa zona iluminada, lo único que deberéis de hacer será aquí así, ¿vale? Contando desde este será el centro, ¿de acuerdo? Hacéis así, porque el caminito va a ser de tres. Entonces tiráis otro más hacia el lado, serán cuatro así, ¿de acuerdo? Pondréis, y desde este de aquí contaréis 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, ¿de acuerdo? Así a los dos lados. Vale, teniendo esto así, será muy sencillo. Desde este bloque de aquí contaremos cuatro vallitas. 1, 2, 3 y 4. ¿Esto para qué será? Cuando aparezcan los Enderman, así les facilite venir por aquí una vez por el centro, ¿de acuerdo? Desde este lado exactamente igual, serán 4 vallitas. 1, 2, 3 y 4. Así sería. De acuerdo, contando desde aquí, cogeremos cualquier bloquecito, que yo cogeré por ejemplo madera, y haremos así, contando a 2 de altura. Y cogeremos las hojitas otra vez y haremos una escalerita que será de 3 las escaleritas, ¿de acuerdo? Como veis por aquí, 2 escalones y 3 escalones, ¿de acuerdo? Esto ayudará a que vengan los Enderman y caigan hacia aquí. Haremos así, de esta manera, contando a 2, así. A 2 estaría, ¿de acuerdo? Aquí quitamos esto y contamos que aquí irá lo que sería el temito de las tolvas. Y ahí iría el cofre. Cogeremos el cofre, haremos así y cogeremos las tolvas. Irán por aquí así, de esta manera, 6 tolvas, ¿de acuerdo? Ahí estaría. Cogeremos unas alfombritas y se las pondremos por aquí encima. Esto ayudará a que la experiencia salga mucho más fácil hacia nosotros. Esto lo podemos quitar y eso lo podemos quitar. Bajaremos desde aquí así, ¿de acuerdo? Ahí estaría. Ahora cogeremos los sensores de luz y pondremos aquí, aquí y por aquí. Así estaría. Entonces esto nos ayudará a acercarnos sin que los Enderman salgan. Y nosotros desde aquí cogeremos la experiencia súper, súper fácil, ¿de acuerdo? De acuerdo, ahora teniendo esto solamente pondremos un bloque aquí y haremos así. 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? Contando desde estos tres bajaremos uno aquí y otro por aquí. Y así. Y otro y otro. Y cogeremos la puerta de valla, ¿vale? Una vez teniendo la puerta de valla se la colocamos aquí. Así estaría. Ahora cogeremos lo que sería el temita de las trampillas. Nosotros agachamos, podemos entrar por aquí. Hacemos así. 3 trampillas por aquí. Y desde este lado serán 3 trampillas exactamente iguales. Esto ayudará a que los Enderman caigan. Perfecto, nosotros ya esto podemos quitarlo de aquí. Vendremos y cogeremos lo que sería por aquí las losas. Estas lositas vendrán así a 7, ¿vale? Vendrá una por aquí, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿De acuerdo? Esto ayudará a nosotros cuando nosotros vengamos podamos aterrizar aquí. Y para que los Enderman por si cualquier caso aquí no puedan entrar y demás. Nosotros venimos por aquí y rellenaremos. Son 3 filas de 7 de largo, así de sencillo. Vendremos, para que no spawnen aquí ningún Enderman, vendremos y haremos esto. Lo rellenaremos de lo que serían alfombritas. Una vez que tengamos esta alfombra, por aquí haremos exactamente lo mismo. Así. ¿De acuerdo? Ahí no pongáis alfombras. Vosotros podéis quitar las esquinas también si queréis, las podéis quitar y podéis dejarlo así. De acuerdo, una vez tengamos esto, llegaremos y haremos así. Lo subiremos otra vez. ¿De acuerdo? Para que los Enderman por ahí no puedan pasar y nosotros invocaremos encima de esta segunda planta el Endermite. Así, a 3, ¿de acuerdo? De ancho. Y el Endermite estará aquí, en este punto. Y nosotros cogeremos un bloquecito, como veis, y lo pondremos por ahí, ¿de acuerdo? Él caerá desde aquí, aquí abajo. Haremos así y haremos así. Y desde aquí podemos tapar. Nosotros, para hacerlo mucho más sencillo, podemos colocar así y nos haremos una especie de escaleritas con las alfombras. Como veis, podemos hacer así y subir. Tapamos por aquí, de esta manera, y subimos otra planta desde aquí. Ahora vosotros podéis ayudar desde aquí poniendo una escalera esto si queréis. Podéis coger una escalera de mano cuando se invoque el Endermite o subís y le ponéis lo que sería la Nintag. ¿De acuerdo? Cogeríamos así, pondríamos aquí una vía. Y cogeríamos y empezaríamos a tirar Enderpearl hasta que salga un Endermite, ¿de acuerdo? Tenéis que spawnearlo así. Si lo spawneáis desde aquí, no funciona, ¿de acuerdo? Los Enderman no lo traquean. Tiene que ser invocado con un Enderpearl. De nosotros hasta que salga, tenemos por aquí, os recomiendo que os pongáis una potita con caída de pluma para que las Enderpearl no os hagan mucho daño. Tened mucho cuidado que el Endermite hace muchísimo daño, ¿de acuerdo? Una vez que sale, vale, ahí estaría el Endermite, como veis. De acuerdo, una vez esté invocado, gente, lo que debéis de saber es que tenéis que poner la etiqueta antes de montar la vagoneta, es muy importante eso, si no, no le podéis poner en el nombre y os despawneará. Ahora pondremos por aquí la vía, cogeremos lo que será la vagoneta y pondremos ahí. Y como veis, ya se ha subido con su nombre. De acuerdo, una vez esté ahí con su nombre ya en la vagoneta, lo único que debéis de hacer será quitar por aquí esto, quitaremos la vía y le quitaremos la vía antes de bajarlo. Entonces, lo que sería la vagoneta se posiciona en su sitio. Ahora, ¿qué haremos? Haremos así y le quitaremos el suyo de abajo. Y ¡pum! Como veis, ha caído en su sitio, que sería exactamente en el bloque ese del medio, dejando uno por aquí, ¿de acuerdo? Ahora esto ya podremos quitarlo entero y cogeremos las alfombras y haremos esto. De aquí, esto ya podemos quitarlo. Y vendremos y haremos esto, por aquí. Le subiremos otro más para que los Enderman desde aquí no puedan atacarle nunca. Le vendremos, le colocaremos por aquí. Ahí estaría. Y le ponemos por aquí otra más. Aquí los Enderman ya nunca podrán tocarle. Ahora cogeríamos también lo que sería por aquí esto. Colocaremos de esta manera. Y ya estaría. Todos los Enderman caerán aquí. Ahora, antes de quitar lo que sería el temita de las antorchas,
Desde aquí, contando desde este, deberéis quitar 24 bloques para que los Enderman no spawnen encima de las hojas, ¿de acuerdo? Porque una vez aparecen pueden hacerse TP encima de las hojas. Encima de las hojas no spawnean, pero se pueden hacer TP. Entonces vendremos y cogeremos 24 de hilo. Ah, serán 24 hilos. Haremos así, pondremos hilo y alfombra. Y así, exactamente así. Hilo y alfombra. Ahora nos venimos por aquí y así 24 bloques. Ahí estaría, cogeremos las alfombras y las pondremos las 24. Deciros que si esto os queda pequeño, por cualquier duda que decís, hostia, se me queda muy pequeño, ¿qué hago? Pues le ponen más hilo por aquí, al lado. Vosotros desde aquí podéis hacer shift, hacéis así, hacéis shift y podéis ir poniendo, como veis, mirad, hacéis shift y podéis rellenarlo. Así de sencillo. Esto en el caso de que vosotros os sintáis de que es muy pequeño para vosotros. De acuerdo, ahora vamos a probarla. ¿Cómo lo probamos? Antes de ir y quitar las antorchas, porque si no los Enderman nos pueden atacar, cogeremos y cogeremos unas hojitas y vendremos desde aquí. Haremos así, de esta manera, ¿de acuerdo? Vendremos así. Recordad que luego cuando vengáis por aquí tenéis que quitar las hojas, ¿de acuerdo? Nosotros vendremos y desde aquí. Una vez vengáis, empecéis a quitar las hojas y ya los Enderman ni os atacarán ni nada. Vendríamos por aquí. Tened mucho cuidado en este momento. Hacemos así. Quitamos las antorchas y en el momento que nosotros nos alejemos a la mitad de ahí empezarán a aparecer un montón de Enderman. Así que vendremos corriendo. Vendremos por aquí así y pum, quitaremos hojas. Y como veis ya han aparecido y vienen a por Endermite, como veis. Caerán todos aquí. Mira, pum, ya han caído ahí. Me parece perfecto. Y ya estaría la granja hecha. Madre mía, más fácil imposible, gente. Mira, los mato. Y como veis vuelven a aparecer y vuelven a venir a por Endermite. Como veis, van todos hacia adentro. Todos, ¿eh? Y no llegan nunca a pegarle al Endermite. Uy, mira, ahí ha aparecido uno, ¿lo veis? Pues tenéis que alejarlo un poquito más. De 24 bloques. Ha aparecido justamente aquí. Pues vendremos. Y desde aquí. Y aquí estaría, gente. Vosotros vendríais, cerráis la puertecita y aquí a matar a Enderman. Y a medida que matáis, siempre van viniendo. Nunca está vacío esto. Siempre está lleno de Enderman. Ya lo estáis viendo. Yo os recomiendo, como os digo, filo arrasador 3 y filo 5. Y aquí estaría. Vuestra granja de Enderpearl y de experiencia. Luego tenéis que tener mucho cuidado que esto se petará muchísimo. Y si no queréis que nunca esté lleno, pues hacéis así. De esta manera podéis hacer esto por aquí. Lo llenáis de por aquí de alfombritas. ¿De acuerdo? Entonces decís, hostia, que se me ha llenado y tengo muchas enderpearl, ¿qué hago? Pues coges, quitas y pones más cofres así, de esta manera. Y ya estaría, que se vayan todas al vacío. No hace falta ni que pongáis lo que sería aquí un dispensador. Y ya estaría, y a seguir matando. Tened mucho cuidado, que cuando matáis a muchos de golpe, la experiencia se acumula demasiada y te pegaría unas bajadas de FPS que no se menea el juego, se queda pillado. Tened mucho cuidado con eso, ¿eh? Muy bien, gente, y aquí estaría la granjita. Ya veis que es muy sencilla de hacer. Ya sabéis que si venís nuevo y os gusta el contenido, os invito a que suscribáis, que es gratis, compañeros. ¡Es gratis, compañeros! ¡Madre mía! Y si ya estáis suscritos, ya sabéis, dadle un like, comentad y compartid. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto, gente! ¡Dios! ¡Me voy! ¡Madre mía! ¡A pillar experiencia! ¡A pillar experiencia como un loco! ¡Madre mía! ¡Adiós! ¡Pumba! ¡Hasta el siguiente vídeo, gente! ¡Que vaya bien! ¡Adiós! Thank you.